Y vamos a pasar a la primera entrevista, Violeta, que estamos un poquito retrasados, pero es con Miguel León de La Silla Rota desde Xalapa, Veracruz, porque hay una noticia también que está sacudiendo fuerte y que es el hallazgo, Violeta, de 15 cuerpos en Poza Rica, Veracruz, distribuidos en distintas colonias, en distintas casas, Violeta. Pues 15 cuerpos fueron hallados y precisamente Miguel León ha estado dando una cobertura a través de su medio de comunicación en el cual colabora, que es La Silla Rota, y le damos la más cordial bienvenida. Miguel León, muy buenos días. Me acompaña Violeta Núñez. Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Violeta? Ernesto, gusto de saludarlos. Pues así es, tenemos esta noticia tremenda en el norte de Veracruz, en el municipio de Poza Rica, que, bueno, les comento, no es como tal una novedad, debido a que Poza Rica, de acuerdo con cifras oficiales, entre enero y junio de 2023, ya se colocaba como el municipio con más asesinatos en la entidad, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ya suma 26 homicidios dolosos, detrás, bueno, le siguen Veracruz con 24 y Xalapa con 20 crímenes de este tipo. Y bueno, pues este municipio gobernado por Morena, por Fernando Remes, un ex beisbolista profesional cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha podido librarse de este problema de inseguridad. El propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha confirmado que hay una disputa muy fuerte entre grupos de la delincuencia organizada en esa región norteña de Veracruz. Y bueno, ¿qué tenemos ahora? Hay diferentes versiones, sin embargo, nosotros de manera responsable podemos confirmarles hasta este momento, dicho por autoridades de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Violeta, Ernesto, que serían hasta este momento entre 15 y 17 cadáveres hallados, repartidos en dos casas de seguridad, como se les conoce, lugar donde pues son privados de la libertad. Personas víctimas de secuestro o de privación de la libertad, llama la atención bastante que estas víctimas pues estaban cercenadas, pero además estaban emplayadas, es decir, este término que se ha acuñado recientemente y lo relacionan con la inseguridad, estaban envueltas en plástico. Entonces, bueno, nosotros pudimos confirmar que estos cuerpos también serán enviados a una unidad forense que es de las más actuales y las más sofisticadas en el país. Se encuentra en el municipio de Nogales, Veracruz, en las altas montañas. Van a ser trasladados para allá los restos para que se proceda pues a la identificación. Realmente serán, como lo mencionaba también en mi red social, tareas difíciles porque nos confirmaban algunas fuentes que pues dicen el primer paso es pues desembalarlos, es removerles el plástico. Posteriormente se tendrán que descongelar, porque todas las víctimas estaban apiladas en refrigeradores gigantes. Entonces tendrá que haber un proceso para que se descongelen y posteriormente pues armar los cuerpos, literalmente los tendrán que armar y empezar a darles pues identificación a cada una de estas víctimas. Entonces, bueno, también te puedo confirmar para cerrar mi comentario que alrededor de las 11:30 va a haber una rueda de prensa que encabece el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Todos los días sesionan en una mesa de seguridad, seguro ya tendrá cifras actualizadas y bueno, pues nosotros les estaremos llevando también esta información a ustedes y a través de nuestros seguidores en La Silla Rota Veracruz, Ernesto Violeta. Gracias, Miguel León.
Qué bueno que nos estás comentando esto, porque también vemos mucha información a nivel de prensa que hablan de 34 cadáveres. Y qué bueno que tú nos estás diciendo que lo que se ha confirmado hasta el momento o la información oficial son 10, entre 15 y 17. Y bueno, pues cualquier cifra, pues vemos también que los encabezados hablan de terror, que este es un encuentro macabro, que es una tragedia. Y bueno, ¿qué es, digo, además de esta conferencia que nos acabas de comentar ahorita, Miguel? A las 11:30, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué ha declarado? También vimos alguna información por parte de la Guardia Nacional y de la Fiscalía. ¿Qué es lo que sigue, Miguel, además de esta conferencia de prensa? Bueno, sin duda, Violeta, yo creo que en unos minutos ellos tratarán o tendrán más bien que salir a dar un saldo, ya sea preliminar al menos de víctimas, porque ya hay una danza de cifras importante a nivel nacional. Yo también he leído en medios nacionales esta cifra que tú nos mencionas. Quiero decirte que, como te mencionaba en un inicio, primero fue pues ubicada una casa de seguridad. Esto a raíz de pues, un operativo que estaba haciendo la Sedena y la Policía Estatal. Comentarte también, porque no te había dicho, que hay tres personas privadas de la libertad que fueron liberadas, que fueron rescatadas, y también al menos tres personas detenidas, que se entienden que serían personas que habrían estado cuidando estas casas. Son dos casas. Entonces, por ahí hay esa cierta incertidumbre todavía, de que si en las dos casas evidentemente hubo hallazgos de cuerpos, pero habrá que delimitar cuántos hubo en cada una de estas casas. Pero reitero, lo oficial, lo que puedo compartir hasta este momento es entre 15 y 17. Evidentemente, en nuestra nota decimos que la cifra podría aumentar, porque eso también nos lo dice la autoridad, pero no podríamos confirmar hasta este momento un número tan disparado, que de por sí ya estamos hablando en cuanto a hallazgos de cuerpos, que sería de los hallazgos más numerosos durante este gobierno. Evidentemente ha habido otros eventos donde han cobrado muchas víctimas, pero así de este tamaño, solamente recuerdo uno en el municipio de Isla donde fueron 11 cadáveres, pero ahorita estamos hablando entre 15 y 17 como un saldo preliminar. Es brutal lo que acaban de encontrar en Poza Rica, Violeta. Pues Miguel, es verdaderamente tremenda la noticia. Y otra de las preguntas que te haría, bueno, serían dos. La una es que cuando se hablan de estos 17 cuerpos confirmados, de 15 a 17 confirmados, y dices que están en refrigeradores, ¿quiere decir que en ambas casas había refrigeradores? O unos estaban refrigerados, otros no, porque digo, sorprende muchísimo, pues, de qué tamaño son los refrigeradores para guardar tal cantidad de cuerpos y que, pues, estén repartidos esos refrigeradores en esos domicilios. Eso por un lado, y por el otro, algo que leemos aquí también en tu nota informativa, que ahorita Leonardo nos hacía favor de ponernos la portada, es que Poza Rica actualmente es el municipio con más asesinatos en lo que va del año. Sí, así es, Ernesto. Bueno, contestando lo primero, sí, ya también le comentaba a Violeta que las fuentes que nos han referido esto, nos dicen que el protocolo o el proceso a seguir primero será desembalar los cuerpos que están emplayados, envueltos en plástico y posteriormente descongelar los cadáveres. Entonces, es un hecho que estaban en refrigeradores de grandes extensiones, también se habla de hieleras, pero estamos hablando de que al menos las personas que lo hicieron, pues no fueron detectadas y estamos hablando de más de 15 víctimas. O sea, llama la atención cómo es que se pudo cometer todo este error, pues en un municipio como Poza Rica. Ahora bien, en lo segundo que me planteaba, sí, quiero aclarar que las cifras que estamos dando, que son 26 homicidios dolosos entre enero y junio de 2023, bueno, pues son
cifras oficiales, pero solamente por carpeta de investigación, Violeta y Ernesto. ¿Qué quiero decir? Puede haber una carpeta de investigación como esta, que sería una, pero que está relacionada con 15 o 17 víctimas. Es decir, solamente hay 20, estamos hablando de 26 casos de asesinatos. Entonces va a variar el número de víctimas, evidentemente, porque en algún momento pueden ser tres asesinatos, dos asesinatos, cuatro asesinatos, o en este caso 15 o 17 víctimas. Es decir, cuando ya se saca la cuenta por víctimas, esto se eleva, pero en cuanto a carpetas de investigación por homicidio doloso, Poza Rica está pues en el primer lugar a nivel estatal, ¿no? Pues sí, y es, y además, déjeme decirle, Poza Rica es mi tierra, y sí, sorprende, y, bueno, tal vez, no sé si decir sorprende es la palabra, ya tenemos un antecedente tremendo en Poza Rica, pero yo creo que es el hallazgo pues más terrible que se ha descubierto en Poza Rica, Veracruz, desde que está Felipe Calderón, que empezaron estas tragedias. Antes un lugar que fue controlado por los Zetas, y que bueno, pues esas geografías, el control territorial de los cárteles se ha ido modificando en las distintas geografías de la República Mexicana, y en el caso de Poza Rica, Veracruz, pues no es la excepción. Miguel León, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada, Miguel. No, con gusto y estaremos actualizándolos también en el momento que sea oportuno. Muchas gracias, Ernesto y Violeta. Gracias a ti, Miguel. Buen día. Gracias. Buen día, hasta luego.